soy Jan Rosagel y estamos como cada lunes, cada 15 días en este programa nombrado Contarse, dedicado a la narración oral. El día de hoy vamos a tocar un tema que en la narración oral es muy nombrado, muy mencionado, y es la tradición oral. Aquellas historias que nos han contado en casa, que se cuentan en los pueblos, que no se sabe quién las escribió, quién las nombró, y tampoco se sabe su edad, que siempre se están reinventando. La tradición oral siempre se reinventa, pero también siempre se apropia del que lo está contando. Y el día de hoy, para tocar todo este tema tan bello, he invitado a un gran narrador oral. De verdad es un gran narrador oral. Tiene alrededor de 18 años de carrera en la narración oral y es Pedro Flores. A Pedro lo conocí, como ustedes ya lo saben, contando. Él es uno de los, digamos, de los profesionales del Foro Internacional de Narración Oral, y para mí ha sido un placer conocerle. Y no lo conocí tanto en la formación, sino lo conocí yendo a uno de sus espectáculos. Cuando yo todavía era ahí un espectador que iba a las funciones, y me tocó en esa ocasión a ver a Pedro Flores, y yo dije, wow, yo algún día quiero hacer eso. Pero yo no les quiero contar más, porque a mí me gustaría mucho que él se presentara, que nos contara por qué hace esta arte, cuáles son sus cuentos favoritos, cuántos años tiene. Y Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Jan, muchas gracias por invitarme. Y bueno, tengo 18 años de estar contando. Empecé muy chiquito, no creas, no, ya tengo mis años también. Empecé en la narración oral mucho por el gusto de la palabra, mucho por la búsqueda que tenemos todos de ese sentido. Sobre todo, mira, yo soy generación X, entonces en la generación donde yo crecí fue mucho el crecer con los medios nuevos, con el internet, con los todas las redes sociales, y mucho en mi juventud sí fue buscar la recuperación de la palabra, ¿no? Y también llegué, dentro de esta búsqueda que todo mundo tenemos cuando somos jóvenes, entré casi por casualidad. Yo entré por influencia benévola de una de mis mejores amigas. Ella ya era narradora formada, era también muy, muy buena, y ya hablo en pasado. Y yo era público asiduo a verla a ella, ¿no? Entonces, cada vez que ella se presentaba, yo estaba ahí siempre, era muy divertida. Y de pronto, por cercanía con el maestro Armando, es que un día me dice, ¿por qué no tomas el taller? Y la verdad es que yo soy comunicólogo de formación, yo había tenido por ahí experiencia en radio, un poco en teatro, pero jamás me había pasado por aquí la narración oral como una profesión o como un arte, ¿no? Entonces, cuando me lo propone, lo primero que dije fue, no voy a poder. Hice el taller un poco más forzado al inicio, ya después le agarras el gusto, ¿no? Y recuerdo muy bien que cuando yo presenté, porque al final de todo el taller formativo te hacen contar enfrente de todos, del grupo, y yo, como no me decidía, preparé dos cuentos. Y entonces Armando me vio y me dijo, qué osado eres, porque hay quien no puede con uno, y tú te trajiste dos cuentos, y dije, es que no me podía decidir, ¿no? Y ya, la verdad es que me fue muy bien, me sentí muy a gusto, descubrí que la palabra es un medio muy orgánico, que te deja ser, a diferencia de otras artes muy buenas, muy, muy dentro de su apertura, de su público, como el teatro, que te montas un personaje. La narración tiene la gran ventaja de que puedes contar desde tu personalidad, que no tienes que dejar de ser tú para poder interpretar con todo el público, ¿no? Y eso fue lo que me encantó. Me encantó seguir siendo Pedro Flores, contar desde mi posición, desde el narrador. Y bueno, la verdad es que poquito tiempo después me integraron, poquito tiempo, unos meses, me integraron a uno de los primeros, bueno, ya tenía su tiempo, festivales
en Bellas Artes y yo estaba sorprendidísimo y encantadísimo. Y desde ahí, pues la verdad es que no lo he dejado, me encanta narrar. Y la parte que mencionas de la narración oral, pues es como fantástica, ¿no? Porque todo mundo pensamos que primero narradores de cuentos o la simple palabra cuento nos remite a los niños, ¿no? Los cuentos son para los niños y los cuentos son para que se duerman, ¿no? Y entonces ahí es, dices, ¡ay! ¡Qué fuerte! ¿No? Nos acostumbran a escuchar cuentos y a pegar pestaña. Y no, los cuentos son para despertar, para imaginar, o sea, y creo que la tradición oral precisamente recupera mucho de lo que hemos perdido como cultura, ¿no? No nada más es un asunto de pensar o de uno solo, de un ejercicio de pocas personas, es un asunto cultural. Y nuestra cultura, no solo México, sino Latinoamérica, es tan rico en tradición oral. O sea, realmente tenemos grandes narraciones, porque algunas recuperadas por ahí en la evangelización, pocas. Pero en realidad la tradición latinoamericana está plagada de imágenes hermosas, de poesía, de cuentos, de estas explicaciones que la gente daba de la naturaleza con deidades y con cómo hilaba la naturaleza, los dioses, la gente, con este sentido tan humano, tan de la palabra, tan de nosotros. Y también que no eran cuentos inocentes, son cuentos o son historias muy, muy duras. Algo a mí que me llama mucho la atención es que como en estos tiempos le llamamos cuentos y no historias, y parece que nos da dos referentes muy distintos, porque en una ocasión a un rezandero que contaba historias, yo me acerqué y le dije, ¿me puede contar un cuento? Y él me dice, yo no cuento cuentos, yo cuento las historias que me contó mi abuelo. Claro. ¿No? Porque para ellos esta tradición oral es verdad. Alguien la vivió. ¿Tú recuerdas más o menos alguna historia que te haya contado tu abuelita que haya dicho, le pasó a mi papá o le pasó al amigo de mi papá? O sea, que esta tradición oral se apropia y alguien la vivió. Y tú vas a otro pueblo y cuentan la misma historia, pero está muy apropiada. ¿Tú recuerdas? Sabes que yo soy una de esas personas extrañísimas que sí tuvo abuela, pero no conviví con ellas. Entonces, mi familia paterna y materna también vienen de Tlalnepantla, pero aquí en la Ciudad de México, en la Mancha Urbana, pero es Estado de México, y lo que hacen ellos es que se mudan, cuando se casan mis papás, se mudan hasta el Ajusco, que es muy, muy al sur. Para quien anda por acá, es muy, muy al sur, o sea, estamos hablando de 40 kilómetros o algo así, y la verdad es que yo me despegué de mis ancestros, ¿no? Pero el que sí me contaba historias, y eso me encantaba, era mi papá. A mi papá le encantaba manejar. Le gustaba meternos a todos. Imagínate que fuimos 8 hermanos. Y soy de los menores, de los cuales fuimos 7 hombres y una mujer. Entonces, mi papá tenía, de esos ya saben, carros gigantes, LTDs, así cuadrados gigantes. Me acuerdo mucho de una camioneta que tenía. Y entonces nos metía a todos en el coche, así en escalerita. Y nos íbamos a Veracruz, nos íbamos de vacación dentro de sus posibilidades, porque 8 hijos son 8 hijos. Y cuando a mí me encantaba viajar con él enfrente, porque en las noches cuando viajábamos, él me contaba cosas. Bueno, nos contaba a todos, ¿no? Y luego cantábamos y todo. Pero bueno, yo le ponía mucha atención en las cosas que me contaba, porque además descubrí que muchas cosas no eran, las inventaba en el momento. Pero era muy padre, porque de pronto veíamos, imaginación, lo que quieras, pero veíamos platillos voladores y veíamos bolas de fuego. Y entonces me contaba las historias de las brujas, bueno, nos contaba las historias de las brujas y de cómo bajaban los ovnis y se llevaban, o sea, no sabes, y yo me imaginaba todo eso y era fantástico. Pero no, mi acercamiento con la tradición oral es realmente ya trabajando como narrador, ya siendo un narrador, empiezo a descubrir primero en las narraciones, como a ti te pasó, de ver a otros narradores, de escucharlos y descubrir todo un mundo, ¿no? Digo, obviamente tuvimos estos libros maravillosos en la primaria,
que traían cosas fantásticas y que por ser libros y por ser uno pequeñito y por ser tarea, le haces el feo y después te los vas encontrando con la vida y dices, ¡qué maravilla! Eran maravillosos. Pero no sé si lo has percibido, Pedro, pero la tradición oral como que está un poco denigrada. Como que no es la historia de tal autor, sino que es tradición oral, ay, cuentitos de... ¿No? ¿Cómo uno cambia la mirada hacia la tradición oral? Porque a mí me pasó, ¿sabes? Yo tenía como un cierto prejuicio, todos tenemos prejuicios. Y cuando me hablaban de tradición oral, yo decía, yo lo primero que pensaba, sin conocer el mundo, era, ¡qué aburrido! ¿No? Y decía, móntate el cuento de tradición oral, y yo, ¡no! Eso no es lo que yo quiero decir. Y después tuve que tener otros encuentros con la tradición oral, igual, por medio de narradores, por medio de contadores de historias de comunidades, uh-huh. o ir a las comunidades y que te enriquezcan con esto y que te digan, es que ese árbol tiene la historia de... Y entonces la tradición oral se aprecia de otra forma distinta. ¿A ti te llegó a pasar esto? O sea, ¿cuándo te apropiaste de la tradición oral y dijiste, claro, esto es maravilloso? Yo le di el valor, este gran valor que tiene, conversando con la gente. Yo sí creo que somos un pueblo de mucho orgullo, de mucha casta, y el ver a la gente conversar con los señores, o sea, también como narrador tienes esa gran ventaja, ¿no? Que puedes ir y visitar muchos lugares y conversar con la gente, porque afortunadamente nos tratan muy bien donde llegamos. Entonces la gente te busca y llega y te dice, quiero contarte una historia. Y entonces hay gente muy grande, muy sabia, que llegaban, que tuve la fortuna de escucharlos y que te empezaban a contar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas como tú dices, ¿no? La historia de las piedras inmóviles que eran pastores yendo a la peregrinación y que se quedaron congelados por distraerse, ¿no? Cosas muy padres, pero que además te van revalorando este gran orgullo, sentido de orgullo, y revalorar a las personas que te lo cuentan como cultura, porque además sí somos un poco a veces despreciativos, porque pensamos que bueno, y no lo pensamos, no es una, es una generalización mal hecha, pero se puede llegar a pensar que los mayores pierden ese valor, y no, la experiencia es a veces lo que les da el mayor valor. Y el que se te acerquen y te cuenten eso, y además que te digan, ¿no? Quiero que cuentes esto, quiero que me ayudes a que no se muera la tradición. Vale. Es fantástico. Voz. Y ahí te realmente, perdón, te enganchan y te enamoran, ¿no? Porque libros también hay muchos. Y tú sabes que nosotros los narradores interpretamos más que contar, nosotros no leemos, interpretamos desde nuestro sentir. Libros hay muchos, pero a veces no recuperan toda la tradición oral y toda la magia que hay en esas personas. Claro, como en esta época de los saberes solo están en los libros y no en las personas. Como que hay que recuperar que los saberes están en las personas. Claro. Y vamos a ir a un corte muy rápido, pero regresando nos va a contar por primera vez aquí en este programa Pedro Flores algún cuento de tradición oral. En un momento regresamos, estamos en contacto. Hola chavos de DGES TV, estamos en el programa Cultura de Paz, un estilo de vida. Soy Óscar Ortiz y todos los jueves a las 11:30 estaré con ustedes compartiendo experiencias, conocimientos sobre cómo construir una cultura de paz. Estaré compartiendo con invitados temas muy interesantes, divertidos y de importancia para su vida diaria, cómo compartir con sus amigos, con sus familias, una vida en armonía. Los espero todos los jueves, 11:30 de la mañana, en DGES TV, TV Aprendiendo. Y recuerden, la cultura de paz, la paz finalmente, se construye entre todos. Oye, ¿cómo es tu novio? A veces es lindo, es tierno, solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro, ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño, pide orientación y ayuda, por una vida libre de violencia.
Gobierno de la República. Hola, soy Tere y soy empresaria como Ana y Mari, Pepe y Tony. Mi empresa comenzó con 250 pesos de la quincena de mi casa. Hoy tengo 41 sucursales y mis productos llegan a todo el país. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Decídete a emprender. Visita pepitono.com. Regresamos a contarte y estamos con Pedro Flores, que está contándonos sobre la tradición oral. Pero a mí me gustaría muchísimo que Pedro empezara con su primera historia y nos la compartiera a todos nosotros. Claro que sí. Bueno, esta es una historia. Como saben, la tradición oral recupera todas estas fantasías de los pueblos latinoamericanos, sobre todo en Latinoamérica, aunque hay en todo el mundo. Y una de esas historias, bueno, muchas de esas historias, narra las historias de los animales y cómo es que llegaron a ser lo que ahora son y cómo la magia tenía que ver. Bueno, pues esta es la historia. Es una leyenda del murciélago. Hace mucho, pero mucho tiempo, los murciélagos no eran como los conocemos ahora. No, ellos llegaron a ser las aves más hermosas de todo el bosque. ¿Que cómo pasó esto? Pues pasó que una mañana, un murciélago que había pasado frío durante muchos inviernos, estaba cansado y él, dentro de su reflexionar, pensaba que no era justo que él, siendo tan parecido a las aves, no tuviera plumas como ellas para taparse del frío. Y pensando, también cayó en la cuenta de que él y los papás de él y los papás de los papás de los papás de él y los papás de 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 él tampoco habían tenido plumas. Y entonces todos los murciélagos habían pasado frío durante todos los inviernos de la historia de las aves. Cansado de esto y sabiendo que podía tener una solución, el murciélago acudió con los dioses de la montaña. Y volando a la montaña más alta, se encontró frente a los dioses de la montaña y ante ellos expuso cómo él y los papás de él y los papás de 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 él habían pasado frío durante todos los inviernos. Y los dioses de la montaña, sabios como eran, escucharon atentamente y le dieron una y solo una instrucción. Acudirás con cada una de las aves del bosque y a cada una de ellas les vas a pedir una pluma. El murciélago, pensando que una sola pluma era insuficiente, a regañadientes y molesto, obedeció. Bajó de la montaña y fue con la perica verde. Y la perica verde, que era tan perica y tan verde, muy enojada, le dijo que no pensaba darle ninguna pluma. Y el murciélago le explicó que eso pues no era un favor especial para él, sino que era un mandato de los dioses de la montaña. Y la perica verde, tan perica y tan verde, obedeció. Y le dio, eso sí, la pluma más fea, despeinada y sucia que tenía en la cola. El murciélago tomó aquella pluma como se puede tomar cualquier pluma que se tiene durante tanto tiempo en la cola. Y se la puso en la cola. Y después fue con el colibrí. Y el colibrí, siendo un ave tan generosa, le dio la pluma más grande que tenía en el cuerpo. Pero el colibrí era tan pequeñito que aquella pluma, que para él era enorme, apenas logró cubrir la parte central de la frente del murciélago. Y el murciélago después fue con el quetzal. El quetzal, el ave emperatriz de todos los bosques, le dio la pluma más grande, colorida, brillante y reluciente que jamás había visto. El murciélago tomó cada una de aquellas plumas y las fue colocando a lo largo de todo su cuerpo, de tal manera que después de mucho tiempo y después de visitar a todas, absolutamente a todas las aves, terminó con todo el cuerpo completamente cubierto
de hermosas plumas. Claro, el murciélago se dio cuenta un día, bebiendo agua, que no era un ave normal, que después de tener todas esas plumas, se había convertido en el ave más hermosa de todo el bosque. Y como suele pasar en los cuentos, el murciélago comenzó a ser soberbio. Dejó de comer con las aves en el lago, dejó de conversar con ellas y solo se le veía una vez cada día. Cuando el sol se ponía, cada atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de colores dorados, el murciélago abría sus alas y cruzaba el cielo de aquel bosque con un vuelo magnífico, solo para que todo el bosque, para que todos aquellos animales lo pudieran admirar. Y también, como pasa en los cuentos, las aves se cansaron de aquella soberbia, se cansaron de que el murciélago se sintiera superior a todas las aves, después de que él había necesitado las plumas de ellos para poder taparse del frío. Y por primera vez, encabezando el consejo de las aves, el colibrí acudió también a la montaña con los dioses y expusieron ante ellos cómo el murciélago se había vuelto soberbio, cómo es que ya no les hablaba, cómo es que ya no comía con todas las aves. Y los dioses de la montaña hicieron traer ante ellos al murciélago. Y al enterarse de esto, el murciélago acudió con la cabeza agachada, sabiendo que había hecho mal. Y presentándose enfrente de los dioses de la montaña, escuchó su sentencia. Esta tarde, por última vez, y como lo haces todas las tardes, vas a cruzar el cielo de este bosque al atardecer. Y el murciélago, cansado, triste y desolado, se fue a su casa, esperó el atardecer. Y cuando el sol se estaba poniendo, cuando el sol estaba pintando el cielo de colores dorados y rojos, el murciélago abrió sus alas y en un vuelo magnífico cruzó el cielo de aquel bosque por última vez. Dicen los que cuentos cuentan que llovieron del cielo plumas un día y una noche completos. Dicen que por primera vez, con todos aquellos colores que tenía en el cuerpo, en el cielo se formó el arco iris. Y desde entonces, el murciélago ya no vuela de día. Solo lo hace de noche, y cuando lo hace formando en el viento pequeños círculos, como queriendo atrapar plumas imaginarias que caen del cielo para taparse del frío. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. ¡Ay, qué bello! Es algo bien curioso, los narradores orales siempre necesitamos del público para contar. ¡Sí! Historias. Y es muy difícil para nosotros contar a la cámara porque siempre estamos leyendo al público. Sí, ¿no? De hecho, tienes tendencia a voltear a ver a la gente. A mirarle los ojos, todo el tiempo estamos mirándole los ojos. Sí. Querido Pedro, mira, yo la primera vez que quise ser narradora oral fue porque vi a alguien haciéndolo, ¿no? Yo era muy chiquita, era una niña. Y yo me pregunto que uno no piensa o no está como muy consciente de lo que puede provocar, ¿no? En nosotros. ¿Tú qué sientes cuando cuentas? ¡Ay! Se siente esta emoción, ¿sabes? Es como yo me imagino que cuando un pez nace, que se siente así como que llega al agua y así, ¡guau! Aquí, de aquí estoy. Así me siento yo, ¿no? Me siento como en mi medio. La verdad es que, mira, yo profesionalmente, yo soy comunicólogo, yo me dedico a dar cursos, conferencias, trabajo con grupos empresariales, etcétera. De hecho, algo que he hecho es integrar los cuentos a este trabajo empresarial que yo hago. Pero bueno, algo que a mí me encanta es estar frente al público, ¿no? Y en mi trabajo lo hago mucho también por eso, porque estar frente a grupo, dirigirme a ellos, es algo que a mí me llena mucho. Entonces, llevándolo al nivel profesional de la narración, yo lo equiparo mucho con eso, ¿no? Con dejarle algo a la gente. Y esa es una filosofía de vida, ¿no? Yo creo que si yo estoy aquí para algo, es para dejarle algo positivo a todas las personas con las cuales me encuentro,
¿no? A veces es difícil, pero creo que los cuentos es un medio fantástico, ¿no? Sin llegar a ser aleccionadores, porque no todos los cuentos son aleccionadores, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, este cuento de la tradición oral sí tiene mucho de aleccionador, pero no hacemos hincapié en eso, sino el hecho es, disfrútalo. Imagina conmigo ver la cara de la gente, tú lo sabes, cuando tú ves a los ojos a la gente y ves en sus ojos la imagen del murciélago volando al atardecer. Y no hay, nosotros decimos dentro de los narradores que no hay mejor imagen que la que tú tienes en tu imaginación. Yo puedo decir, había una vez una planta, y entonces si te presento una planta, ya no te lo estás imaginando, ¿no? Cuando yo estoy usando el elemento, lo que yo hago es sugerir, provocar a la imaginación del otro. Y eso es fantástico, porque entonces la mejor planta, la planta más fantástica, es la que tú y cada uno que escucha tiene en la mente. Entonces yo, ¿cómo me siento? Tal cual, fantástico. O sea, fantástico de ver la gente, de ver las caras, de ver las imágenes que uno va creando, porque la palabra es eso, la palabra es magia. Y con la palabra podemos crear y destruir. Ya. Casi todo lo humano tiene esta dualidad. Claro. Y estamos a punto de concluir este programa, ya nos queda muy poco tiempo, y la verdad es que hay cuentos muy favoritos que narra Pedro. Ay, tiene uno sobre la temática de los Reyes Magos, que es un cuento... Es fantástico. Si ustedes tienen la oportunidad de seguir a Pedro Flores en sus funciones que vaya a tener en un futuro, síganlo para que conozcan estas historias. Pero a mí me gustaría concluir este programa, estos pequeños minutitos que nos quedan, con un cuento más. ¿Vale, Pedro? Sí. ¿Cuál quieres contarme? Porque a mí también me encanta la tradición oral, que es el de El Coyote. El Coyote y el Tlacuache. El Tlacuache, que es un cuento fabuloso. Ok. Bueno, vamos a contar El Coyote y el Tlacuache. También les cuento que normalmente nosotros somos narradores orales escénicos. Y entonces también tenemos cierto dominio de espacio. Por eso de pronto ven que hago como así, ¿no? Porque me encantaría pararme y todo. Pero bueno, vamos a contarlo desde aquí. Ah, me dicen que sí me puedo parar. Entonces, igual me puedo parar en algún momento. Ok. Esta es la historia del Coyote y el Tlacuache, también de tradición oral, y también que nos deja como esos buenos sabores de boca, ¿no? Había una vez, un coyote y un tlacuache que no se llevaban nada bien. Y es que cada vez que aquel coyote llegaba amablemente a quererse comer al tlacuache, este lograba engañarlo y escapar. Pero pasó una mañana que aquel coyote se levantó con muchísima hambre. Y aquel tlacuache se levantó con muchísima flojera. Aquella mañana, el coyote, hambriento, comenzó a buscar al tlacuache para podérselo comer. Y lo encontró al tlacuache, cómodamente acostado, ay, estirando las patas al sol. Y aquel coyote se acercó despacito, calladito. Y cuando estuvo cerca del tlacuache, le dijo ¡bu! Y aquel tlacuache ni siquiera lo volteó a ver. Él seguía ahí tiradote, ¡ay!, con las cuatro patas hacia arriba, estirándose al sol. Y aquel coyote, con esa voz de coyote malo que tienen todos los coyotes, por lo menos en los cuentos, le dijo, ahora sí no te me escapas, ahora sí te voy a comer. Y aquel tlacuache ni siquiera se movió. Apenas volteó un poquito la cabeza y le dijo, coyotito, ¿qué no ves que no me puedes comer? ¿Qué no ves que estoy deteniendo el cielo? Y si tú me comes, el cielo se nos cae y nos aplasta a todos. Y el coyote, que era muy inteligente, observó, analizó,
pensó y dijo, ah, pues sí, ¿verdad? ¿Qué te parece si yo me voy a dar una vuelta? Al rato regreso, que tú termines de detener el cielo, yo te como entonces y todos contentos. Y aquel tlacuache le dijo, no, coyotito, tengo una mejor idea. ¿Qué te parece si tú te pones en mi lugar, te pones a detener el cielo, yo voy por una viga de madera, traigo la viga de madera, ponemos la viga de madera a detener el cielo y entonces sí, tú me comes y todos contentos? Y aquel coyote era tan inteligente que observó, analizó y rápidamente se puso en el lugar del tlacuache con las cuatro patas hacia arriba a detener el cielo. Y el tlacuache se fue. Porque pasó una hora y el tlacuache no regresaba. Pasaron 2 horas y el tlacuache no regresaba. Pasaron 3, 4, 5 horas y el tlacuache no regresaba. Y el coyote seguía ahí, tiradote, con las cuatro patas hacia arriba deteniendo el cielo. Estaba tan cansado que sentía las gotitas de sudor que le escurrían por la frente, pero pensaba que si bajaba una pata para poderse secar el sudor, seguro, el cielo se caía y los aplastaba a todos. Así es que ahí aguantó 6, 7, 8 horas y el tlacuache no regresaba. Cuando pasaron 10 horas y el tlacuache no regresaba, el coyote se atrevió a bajar una pata. Y el cielo no se movió. Sorprendido, tomó valor. Y cuando pasaron 11 horas y el tlacuache no regresaba, el coyote se atrevió a quitar la segunda pata. Y con 2 patas lograba sostener, según él, todo el cielo. Cuando pasaron 12 horas y el tlacuache no regresaba, el coyote se atrevió a bajar la tercera pata y se sentía muy fuerte porque pensaba que con una sola pata sostenía todo el cielo. Cuando pasaron 14 horas y el tlacuache no regresaba, el coyote se atrevió a quitar la última pata y se fue. ¡Corre que te corre y corre que te corre a la punta de una montaña! Y cuando llegó allá, cansadísimo, volteó hacia atrás, observó, analizó y dedujo que lo habían vuelto a engañar porque el cielo no se había caído. Y se acordó que se había despertado aquella mañana con muchísima hambre. Y muy enojado, comenzó a buscar al tlacuache para podérselo comer. Y lo encontró, después de buscarlo por todas partes, lo encontró. En la cima de la montaña más alta, estaba el tlacuache cómodamente sentado, comiéndose unas semillitas. Y aquel coyote se acercó, despacio. Calladito. Y cuando estuvo cerca del tlacuache, le dijo, ¡bu! Y aquel tlacuache, ahora sí volteó, se pasó las semillitas que tenía en la garganta. Y le dijo, coyotito, es que creo que estabas un poco estresado, pero era una bromita. No te lo habrás tomado tan en serio. Y aquel coyote, viéndolo fijamente, le dijo, ahora sí no te me escapas. Es la última vez que me engañaste. Ahora sí te voy a comer. Y aquel tlacuache se le quedó viendo al coyote y le dijo, mira, coyote. Yo ya estoy cansado que tú siempre me quieras comer y que yo siempre te tenga que ver la cara de coyote. Así es que algo tenemos que hacer para terminar esta historia bien. Y aquel coyote, que era tan inteligente, observó, analizó y se dispuso a escuchar al tlacuache para ver qué solución tenía. Y el tlacuache le dijo, mira, tengo una muy buena idea. ¿Ves aquellas luces a lo lejos? Esa es la aldea del hombre. Y ahí hay muchísimo queso y muchísima leche que tú y yo podemos comer y beber y vivir felices para siempre. Y aquel coyote, ya se encaminaba hacia la aldea del hombre
junto con el tlacuache, y el tlacuache le dijo, no, a ver, coyote, está muy lejos, no vamos a llegar caminando. Y el coyote observó a su alrededor y dijo, pues entonces, ¿cómo vamos a llegar? Y el tlacuache le dijo, vamos a llegar de un solo brinco. ¿De un solo brinco? Dijo el coyote, y dijo, claro, yo le he hecho cientos de veces. Mira, simplemente te pones en posición de brincar muy fuerte, te concentras, cuentas tres y brincas con todas tus fuerzas. Y sí, el coyote se puso en posición de brincar muy fuerte y ahí estaban coyote y tlacuache, tlacuache y coyote. Los dos juntos contaron una, contaron dos. Y antes de contar tres, el tlacuache agarró su cola y la amarró debajo de una piedra. Y cuando contaron tres, los dos brincaron muy fuerte, pero el tlacuache se quedó colgando de la cola que se había amarrado. Y el coyote pudo mirar hacia atrás y ver al tlacuache colgando de la cola que se había amarrado. Y después pudo ver la montaña completa, y después todo el valle, y después todo el estado, y después todo el país, y después pudo ver todo el continente, y terminó viendo todo el mundo. Había brincado tan fuerte que había llegado a la luna. Y es por eso que desde entonces, cuando hay luna llena, todos los coyotes le aullan a aquel que un día brincó tan fuerte, a ver si un día de estos lo convencen de brincar de regreso. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Gracias, querido Pedro. Y también este programa llegó a su fin. Fue un gran placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Jan, y gracias a todos. Y hay que contar no nada más cuentos, hay que contar historias, lo que nos pasa en el día. Hay que seguir contando. Y también hay que descubrir quién es el contador. Claro. De la casa, del salón de clases, de la oficina, porque siempre están por ahí. Claro, no, y si mira, tú llegas a la escuela y dices, mira, este no, este tampoco. Y resulta que ninguno. Cuidado, porque seguramente eres tú, ¿eh? Ten sí, cuidado, así es que asume tu papel y ponte a contar. Pues fue un gran gusto tenerlos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Pedro Flores, yo soy Jan Rosagel y esto fue Contarse. Nos vemos muy pronto.